Estamos en una transmisión en vivo desde los estudios de El Universal en Bucareli 8. Como cada jueves, hoy vamos a tratar un tema que afecta a las finanzas personales. En esta ocasión vamos a hablar sobre el terremoto del 19 de septiembre, que ya tenemos dos ocasiones en que ha tocado un hecho de esta magnitud en el mismo día, pero el punto ahora es ver qué lecciones nos ha dejado en materia de seguros. Por eso tenemos hoy con nosotros al presidente de la Comisión de Finanzas y del sector financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, Sergio García Quintana. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también Irene Flores García, que es editora de contenidos y educación financiera de Coru. Gracias por estar aquí. Y vía videollamada está Ernesto Guzmán, que es el director de asesores financieros patrimoniales y empresariales AFIPE de León. Ernesto, muchas gracias. Y por supuesto, el editor de cartera, Alberto Verduzco, y mi nombre es Ivette Saldaña. Lo invitamos también a que por favor emita cualquier comentario a través de los siguientes hashtags. Tenemos el hashtag bolsas y carteras, hashtag cartera opina, hashtag sismos 2 años después, hashtag 19 de septiembre, hashtag sismo 19S y hashtag sismo en México. Además de que esperamos cualquiera de sus preguntas a través de nuestras diversas plataformas y redes sociales. Empezaremos con una pregunta. Después de los sismos que tuvimos el 19 de septiembre, tenemos el de 1985, tenemos el del 2017, ¿qué fue lo que se aprendió? ¿Es necesario tener un seguro? ¿Hasta dónde abarca? Y bueno, ¿y qué tanto nos conviene contratarlo o no? Me gustaría por eso que nos empezaran a explicar primero qué tan importante o qué tan, tan bueno se considera tener un seguro que puede ser de vida, de automóvil y también de vivienda para casos como terremotos. ¿Sí cubre este tipo de incidentes el seguro? Sergio García. Sí, el seguro está diseñado para el tipo de protección que tú requieras. Específicamente puedes comprar un seguro de autos, un seguro de vida o un seguro de daños a tu vivienda. Y dentro de todas esas gamas estarían los precios o montos de primas que tú vas a pagar. En ese caso, evidentemente, puede haber uno que cubra dos cosas, dos aspectos dentro de la misma póliza, pero eso estaría establecido en cada contrato que específicamente tendrías la posibilidad de establecer dentro del requerimiento de que hagas. Pero sí, puede haber uno individual para cada tipo de riesgo y alguna que tenga alguna combinación de ambos. Okay. Irene. Mira, lo que aprendimos pues fue precisamente que estamos en una vulnerabilidad constante. Yo me imagino que es una de las principales, sobre todo lecciones que tuvimos, que es, lo decía la AMIS hace poco, el 40% del territorio de México está en zona de sísmica o de inundaciones, está en zona de vulnerable de algún desastre natural. Entonces, yo creo que la primera lección es la vulnerabilidad a la que estamos expuestos siempre. Y lo segundo es, pues, qué tan conscientes somos de nuestro patrimonio, de nuestra, también, pues, como lo decías, también nuestra vida, el cuidado que tenemos, la previsión. Y son esas lecciones de impacto como efímero, ¿no? Entonces, lo vimos incluso en cifras. Los siguientes 6 meses a los desastres del 2017 sí aumentó cierta previsión. Por ejemplo, lo que nosotros vimos en Coru es la previsión de coches, ¿no? Aumentó en los siguientes 6 meses, pero después se mantiene constante. O sea, no es como una preocupación, quizá por la serie de estímulos a la que estamos expuestos siempre, lo vamos dejando un poco de lado, pero bueno, es un buen momento ahora para volver a recapitular y decir lo vulnerable que estamos a situaciones como fuera de control y la naturaleza de los seguros, como lo decía Sergio. O sea, los seguros es un gasto que la gente hace esperando nunca usarlo, ese es el prácticamente para en el modo que lo hace la gente, es lo que paga esperando nunca usarlo. Sin embargo, cuando llega el momento de algún imprevisto, pues es también una tranquilidad que te da. O sea, vivir con cierta, si bien los eventos como de este tipo no se pueden prever y hay que estar conscientes que vivimos con ellos, sí podemos comprar cierta tranquilidad, que son precisamente los seguros. Ernesto Guzmán, ¿y todos los seguros incluyen riesgo por terremoto?
Mira, es una cobertura que se tiene que solicitar en el caso del seguro de casa-habitación, en el caso del seguro de autos. También puede estar incluido o no. Yo aquí le diría a la gente que revisara sus condiciones generales, porque cada compañía, cada seguro es diferente. En algunos lo incluye de forma inminente dentro de su póliza y otros definitivamente hay que solicitarlo. Y por eso es muy recomendable asistir con un asesor para que él nos ayude y entendamos cuál es el mejor seguro que requiere cada una de las personas con su vivienda o con su negocio o su departamento, ¿no? Irene, Sergio, Ernesto, comentabas ya un poco el tema, Irene. Ayer la AMIS dio a conocer un dato que a mí me parece alarmante. Creció muy poco el tema del aseguramiento. Los datos de la AMIS es de que las primas de seguros de vivienda solo creció 1%. Y como bien lo comentaste, solamente parece ser que fue un efecto que pues a la gente le impactó cuando sucedió el tema y meses después diluyó como esta preocupación por asegurar. ¿Tenemos que preocuparnos por estas cifras que nos presenta la AMIS y que sí verdaderamente hay un tema de falta de cultura por la prevención? Y pues estamos en un país sísmico, no sabemos cuándo viene el próximo de una magnitud como, ojalá que no, de una magnitud como el que tuvimos hace 2 años y hace 34, pero sí es preocupante estas cifras que nos da a conocer la AMIS, ¿no? Sí, perdón. Bueno, y añadiendo, yo creo que la preocupación es el desconocimiento. Ahora lo que nos comentabas, comentamos Sergio, desconocimiento de las primas no son tan caras. Bueno, definitivamente pagar el daño desde el bolsillo de uno mismo siempre va a ser más caro, siempre. Y sin embargo, las primas de vida, seguro de auto y seguro de casa, no llegan a ser tan costosas. Incluso las primas de seguro de casa pueden costarte casi lo mismo que una prima de seguro de auto. Entonces, hay muchos mitos, lo que comentábamos, y hay mucho desconocimiento. Más allá de la falta de cultura de previsión, hay mucho desconocimiento. Sí, fíjate que esa es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de los últimos años. La administración de riesgos de daños empezó hace muchos años, hace siglos. La administración de riesgos financieros en México empezó cuando vino toda la crisis de Fobaproa y todo eso. Actualmente se separan esos riesgos dentro de la administración, que se recomienda que tengan las empresas y los bancos, las instituciones de seguros, las instituciones de Afores y todo. Llevan una administración de riesgos. Pero yo he visto a lo largo de todos estos años que hay una similitud con aquellas manejo o administración de los riesgos. Si se da por política, desde el Consejo de Administración, que se deben administrar todos los riesgos, entonces se deben de evaluar, debe evaluarse el impacto y tomar la decisión de cubrir esos riesgos o de administrarlos. Si esto lo lleváramos al nivel de la familia, entonces hay una cultura de riesgos y un manejo que se establece a través de políticas. Si la familia o el papá y la mamá y todos dicen, nos vamos a asegurar los coches, todos los coches, o nos vamos a asegurar contra gastos médicos, o nos vamos a asegurar contra daños en la vivienda y todo esto, pues es una política, es una conciencia y además destinarán recursos para poderlo hacer. Pero esta es una parte cultural y también muy enfocado a la probabilidad de que ocurra. ¿Sí? La parte principal de las fichas técnicas de las aseguradoras es la frecuencia con la que se da un evento. Tú vas a poder ver que hay coches que tienen primas mucho más altas que otros, porque la frecuencia de robo es precisamente mayor en eso. Entonces, eso forma la historia, forma la prima y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, en este caso específico, si tú dices, bueno, estamos en una zona sísmica, pero se va a dar en una rotación de cada 34 años, o es totalmente aleatorio, ¿sí? O no se va a dar, entonces empiezas a evaluar el riesgo y el impacto que puede tener en tu patrimonio. Lo que ha sucedido es que cuando recién sucede un 19 de,
de septiembre de 2017, pues todos volteamos a ver cuánto cuesta la póliza de seguros, ¿no? Entonces, pero es a lo mejor un poquito como los buenos deseos de diciembre, y todo en enero ves el gimnasio lleno de personas, ¿no? Y después se pierde el interés, la preocupación, la fuerza, el tiempo, lo que quieras, y todos los eventos hacen que se disminuya. Por eso tú decías, el 1% me preocupa. Bueno, no es bueno ni malo, simplemente es un comportamiento que da ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, lo que habría que ver es, en ese sentido, el comportamiento que tenemos en todos los seguros, y a lo mejor tenemos un perfil de cobertura de riesgos de los mexicanos, ¿no? Pero va a haber una variación específicamente motivada por la probabilidad de ocurrencia y del daño que tú hagas de esa evaluación te pudiera tener para ti o tu familia, ¿no? Ernesto, datos dicen que 7% de los hogares en México tienen alguna cobertura, están aseguradas. En Estados Unidos, 90% de la población tiene su casa asegurada. Una abismal diferencia, ¿no? Es increíble. De hecho, tenía yo por aquí un dato de 30 millones de viviendas que existen en México, por dar un dato. Menos del 5% de ellas se encuentran aseguradas. Cada 10 siniestros o eventos que tenemos en casa, vamos básicamente a incendio en hogares, son provocadas por fallas eléctricas y curiosamente seguimos sin asegurar, ¿no? O por ejemplo, el 50% de los accidentes que existen en el hogar normalmente son a los niños de entre 0 a 9 años. Son cifras que a mí me preocupan, pero a la gente normal pues no le preocupan, porque de una u otra forma ven que el seguro de casa pues es solamente para inundaciones, o ven solamente que es para terremotos, pero no ven que tienen muchos más beneficios, más coberturas dentro de la póliza, y sobre todo aquí la parte importante es que estamos asegurando el patrimonio de muchos años, un patrimonio que al final, pues en cualquier segundo lo puedes perder, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos también a ver qué cubre, porque muchos de nosotros tenemos a lo mejor una hipoteca, y resulta que cuando contratamos este crédito hipotecario nos hicieron firmar y contratar un seguro para la vivienda, pero ese seguro solo incluye lo que debemos al banco o lo que debemos al Infonavit. Y en caso de que tengamos un siniestro, solo le van a pagar al banco lo que se le debe o al Infonavit lo que se debe, y al final nosotros nos quedamos sin nada. Entonces, explíquenme bien qué es lo que se cubre y si se puede contratar otro seguro, porque cuando yo fui al banco, justamente después del 19 de septiembre, les digo, quiero yo otro seguro que incluya protección para la vivienda, pero que me paguen a mí, no nada más al banco, lo que yo le debo. Y me dijeron, no existe ningún crédito así. Entonces, me gustaría mucho, si quieres, Ernesto, empezamos contigo, que nos digas qué es lo que cubre realmente un seguro de vivienda. Claro que sí. Mira, el seguro de en sí, su cobertura básica es incendio de edificio. O sea, estamos hablando en caso de algún incendio de las cuatro paredes, por dar un ejemplo. El incendio de lo que tenemos dentro de la casa, que son los contenidos. Y fuera de ahí, coberturas adicionales que podemos tener. Depende de cada póliza lo que en sus condiciones traiga, pero normalmente ya hoy en día estamos tratando todos los asesores de cubrir todos esos fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, todavía las aseguradoras nos dejan la libertad de que el asegurado pueda escoger, por ejemplo, coberturas como rayo, explosión, huracán, granizo, terremoto y erupción volcánica, naves aéreas, remoción de escombro, extensión de cubierta, en fin, gastos o pérdidas extraordinarias o consecuenciales, gastos fijos. Normalmente cuando va uno con la gente, normalmente nos dicen, no, solamente quiero lo que me piden o lo más sencillo, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, en Ciudad de México, terremoto y erupción volcánica, no descarten esta parte, terremotos continuamente los tienen.
Erupción volcánica, bueno, pues ahora con lo del Popo, todo lo que tiene que ver con cenizas y todo eso, está cubierto. Por el otro lado, pues también hay coberturas misceláneas como son responsabilidad civil, ya sea familiar, ya sea trabajadores domésticos, a mascotas. A final de cuentas, el titular de la vivienda es responsable por los hechos que se originen a terceras personas, por ya sea por negligencia o por impericia, o simplemente porque están contratando a un personal doméstico o por la mascota, o inclusive hay situaciones en algunos países donde les piden la responsabilidad extranjero. También cubre lo que viene a ser el robo con violencia y o asalto. Y esto es importante, robo con violencia y o asalto, tanto dentro como fuera de la vivienda. También tenemos lo que es rotura de cristales, el dinero y valores. Aquí muchas veces también es el dinero, no necesariamente dinero en efectivo, pueden ser joyas u otros objetos personales, ya sea de arte, pinturas, esculturas, en fin. También nos cubre lo que es la asistencia en el hogar y algo que hoy en día creo que es muy importante, el equipo electrónico y electrodoméstico. En esta parte y en esta cobertura incluimos lo que son laptops, televisiones, se incluye lo que viene a ser celulares. Si tenemos estas coberturas, vale la pena que lo puedan contratar, ¿verdad? Sergio García, ¿y si nos incluye esta póliza el terreno o qué es lo que pasa? Porque cuando vivimos en un condominio, resulta que lo que vimos hace 2 años es que se cae todo el edificio, pero muchas personas no tienen ningún seguro contratado. Entonces, ¿cómo es esto? Porque el seguro, según me explicaron a mí, solo te incluye la construcción física, pero no el terreno. Entonces, si tu casa valía 1 millón, pero resulta que el terreno te costaba 600,000 pesos, entonces lo único que te van a pagar son los 400,000. Pero si resulta que era un condominio, entonces ahí, ¿cómo le haces? Porque no te vas a pelear por todos por un cuadrito de tierra, ¿o cómo se hace? No, se hace una división. De hecho, cuando tú vas al registro público de la propiedad o a la tesorería para ver lo que tienes que pagar, te dicen, usted tiene de terreno tantos metros y de construcción otros tantos. La suma de esos te va a dar más o menos el estimado del valor de tu propiedad. Okay. Pero el terreno, pues el terreno no se cae, el terreno está ahí, ¿no? Entonces tú vas a tener un alcance y establece en la póliza lo que te está cubriendo, como decía Ernesto, pues es lo que está en las cuatro paredes y lo que está dentro de esa propiedad que tú tienes, ¿sí? Y está acotado a ese monto, ¿no? Entonces, y otro punto que decías muy importante es cuando tú sacas un crédito hipotecario, normalmente viene atado un seguro, sí, y es un seguro de vida, ¿no? Entonces es parte del paquete que tiene eso, y el que se asegura es el banco de que va a recuperar el dinero que te está prestando, ¿no? Si tú falleces, bueno, pues ya se paga y quedaría en todo, en algún caso, la propiedad pues ya es del finado o de los familiares básicamente, ¿no? Entonces no es que lo pierdan, ¿no? No sé, Irene. Sí, Maribel, en ese caso, como lo comentabas, decir, yo tengo la hipoteca y puede ser nuestro caso que tengamos hipoteca, a la hora de que tengas la hipoteca te van a enganchar el seguro. Lo que nos recomienda la Condusef es que tu suma asegurada al menos alcance para cubrir todo, sea una suma asegurada dinámica y que te alcance a cubrir toda la vida del crédito hipotecario, y en todo caso la suma asegurada te permita recuperar a ti como usuario el enganche y las mensualidades pagadas. Porque efectivamente lo que nos decía la Condusef cuando pasó este caso, les pasó a varias personas que decían, yo estaba pagando mi hipoteca, pero no, ese seguro no me funcionó. Y casas que se cayeron o casas dañadas o departamentos dañados, no me funcionó. Bueno, porque entonces había que ver que el seguro, normalmente el crédito hipotecario vinculado a un seguro va a parar el crédito, ¿no? No al usuario. Entonces, una protección para la persona es verificar que su suma asegurada sea dinámica y que la suma asegurada alcance para recuperar por lo menos el enganche o por lo menos las mensualidades pagadas. Sí, de hecho. Perdón, sí, yo aquí quería acotar algo.
Efectivamente, el crédito contiene ya un seguro, pero lo que realmente estamos cubriendo pues es a la hipotecaria. Yo aquí lo que sugiero es que cada uno de nosotros que tenemos una propiedad, pues la aseguremos de forma tal que podamos tener valores reales de reposición, en donde si llegamos a tener algún siniestro, pues podamos o tengamos la posibilidad de que el seguro del crédito va a cubrir el crédito y el otro seguro vaya a cubrir, obviamente, lo que realmente tenemos y poseemos o poseíamos, ¿no? Sí, lo que quería comentar es que justamente hace 2 años, cuando estaba todavía el titular de la Condusef, Mario Di Constanzo, que detectó algunas irregularidades en el tema de las pólizas, había falta de claridad en los procedimientos para lo que era hacer efectivo el cobro del seguro, y también decía que la suma asegurada no cubre el saldo insoluto del crédito y mucho menos el valor comercial del inmueble. Entonces, bueno, pues si la autoridad detectó esto, bueno, la Condusef detectó este problema, pues sí, supongo que mucha gente le genera demasiada incertidumbre, y por eso pues se cuestiona demasiado por qué comprar un seguro. Y yo aquí quisiera partir justo de este comentario, porque sí hemos hablado mucho de que a la gente le falta cultura pues para el tema del seguro, pero no sé si también las aseguradoras les está faltando muchísimo el tema de transmisión de la relevancia, la importancia que es que la gente esté segura. Yo creo que hay muchos mitos y tabús. ¿Qué si es muy caro? ¿Qué si las letras chicas? ¿Qué si no me van a responder cuando suceda algo? En fin, yo creo que, y abro la pregunta, ¿no le hace falta a las aseguradoras también ser más directas y hacer un trabajo mayor, pues para, digamos, tener una mayor penetración en este tema? Sí, definitivamente yo creo que es un asunto, como decíamos, de los mitos. Hay mucho alrededor de decir, y por eso la gente o no los contrata o contrata a los que no son los más efectivos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los autos, que también lo tenemos muy, muy tangible. Bueno, la ley anuncia que va a ser obligatorio un seguro de auto, un seguro de responsabilidad civil. Entonces, hay una parte de la población que dice, bueno, porque yo circulo, porque ya tuve una infracción y tuve que comprar un seguro de auto para poder sacar mi coche, entonces hasta que no pasa un siniestro o hasta que no estás en el momento, bueno, compras, entonces se llevaron mi coche y no lo puedo sacar si no tengo un seguro. Ahí mismo hay alguna aseguradora, compro la primera, ni comparo ni nada, y compro el seguro para sacar mi coche. Y compras lo más básico, lo más barato, te acercas a comprar, bueno, el que este me va a costar 2,000-3,000 pesos, este quiero y con esto cumplo. Entonces, se conjuntan ambas cosas. La aseguradora no dio toda la información, no la puso al alcance, y el usuario tampoco se toma el tiempo para comparar o para analizar lo que compra, que también es peligroso porque finalmente es su dinero, ¿no? Entonces él está comprando una póliza, y sí es una buena parte de las aseguradoras informarle, pero otra buena parte es el propio usuario que diga que compré, a que tengo derecho. Comentábamos, no solo usarla en el peor de los casos, que bueno, para eso está pensada, sino hay otros beneficios asociados que el propio usuario debe saber, porque dice, bueno, a lo mejor construcciones, reparaciones eléctricas o impermeabilización en el caso de los seguros de vivienda o de hogar de patrimonio, a lo mejor me pueden ayudar con alguna fuga, alguna impermeabilización. En el caso de los seguros de auto, bueno, pues en tus grúas o asesoría vial. Entonces, el propio usuario, si de parte de las aseguradoras no están empujando la educación que debería ser, si es un tema pendiente, el usuario también a informarse, porque es algo que él compra. O sea, es su dinero, él está comprándolo, entonces tiene que estar como consciente de qué empujar y exigirle a las aseguradoras, porque finalmente es algo que nosotros pagamos de nuestro dinero y lo compramos. Y creo que un punto muy importante y que se incorporó a la parte de riesgos es el riesgo reputacional. Ya es una preocupación bastante grande para muchas empresas el tener una reputación. La reputación se va formando a través de la credibilidad y la confianza. Si en un momento dado cualquier institución, en todas las veces que te atiende o a tus familiares, amigos,
hasta las noticias que puede salir. Fue un servicio adecuado, a tiempo, con un costo adecuado y todo. Entonces, ya no es tanto que los enseñen, simplemente van a tener esa confianza de cualquier persona que compre un seguro. Y a lo mejor si todos pensamos qué seguro te ha dado buen resultado, pues es con el que te vas a quedar 3, 4, 5 o más años, ¿no? Si no te da buen resultado, pues vas a ir a cotizar con otra compañía, porque la obligación es que la decisión es tomar un seguro. La libertad que tienes es escoger con qué compañía lo vas a hacer. Entonces, esa parte es el poder de decisión, pues ahora sí que del usuario, del asegurado, a través de lo que hace la compañía. Y esa reputación se va a formar a través de muchos años. A la medida que estos vayan siendo buenos puntos, las compañías de seguros van a seguir teniendo un crecimiento de la oferta de seguros que hagan, ¿no? De los que tienen tradicional y de los nuevos que se están generando ya en estos nuevos años, ¿no? Más bien. Ernesto, antes de que contestes, ¿más o menos cuánto cuesta un seguro para una vivienda? Porque para un automóvil, la vez pasada nos decían, ¿no, Alberto?, que estaba entre 1,000, 4,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo del tipo de automóvil. Pero en caso de vivienda, ¿más o menos en cuánto está un seguro? Híjole, el seguro puede variar dependiendo la ubicación que tiene, dependiendo el riesgo, pero hay seguros que yo he cotizado de vivienda de media alta, donde estás pagando desde 6,000, 7,000 pesos al año, hasta lo más caro que yo he cotizado son 15,000, y estamos hablando que tenía obras de arte, ¿no? Entonces es muy variable. Aquí lo importante es que se acerquen con un buen asesor que conozca el producto, y si en un momento dado les puede presentar una o dos propuestas, tres máximo, de alguna compañía, pues que sea lo que realmente requieren, que les haga un traje a la medida, porque muchas veces, eso es algo que tiene el sector, ¿no? Te voy a vender lo más caro porque yo de ahí gano comisión y al final de cuentas, pues para mí es más redituable. Yo creo que no, tenemos que tener la conciencia de que nos hagan un traje a la medida, de acuerdo a lo que requerimos, de acuerdo a lo que necesitamos, y sobre todo hacerle caso al asesor en algunas coberturas que creemos que no van a suceder, pero que desgraciadamente hoy en día hemos notado, en donde, por ejemplo, en Guadalajara, pues cuando se había visto que granizara, y granizó fuertísimo. Lugares donde aparentemente no hay tornados, pues están habiendo tornados. Lugares donde se suponía que no hay sismos, pues resulta que ha temblado, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que le hagan caso al asesor, y hoy en día, pues tratar de cubrir las necesidades y básicamente el patrimonio de la gente que quiere asegurarse, con lo que realmente requieren, necesitan, y obviamente con un buen asesoramiento de una buena póliza de casa habitación, por ejemplo, ¿no? o de hogar. Bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión. Me gustaría a mí compartirles un dato final, porque sí me parece muy interesante alrededor de este tema que hemos platicado. También son datos de la AMIS, al menos 40 millones de personas están expuestas a un desastre natural de gran magnitud en alrededor de la mitad del territorio nacional. Y bien nos lo comentó Ernesto, hemos visto sismos donde no temblaba, granizos donde jamás, y estamos ahorita justamente en temporada de huracanes. No está el caso del Popo, nos comentaba Ernesto lo del tema de la erupción volcánica también como parte de lo que cubren los seguros, los deslaves, un rayo, una explosión, hasta una nave aérea que pudiera chocar. Uno no sabe porque estas cosas son impredecibles, ¿no? También. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia y la relevancia de que la gente sepa lo importante que es un seguro, ¿no? Le va a evitar incluso problemas, y pues sí, hay que verlo más bien como una inversión, aunque pues sí hay que estar destinando una cantidad recurrentemente, pero
siempre quitan un dolor de cabeza. En fin, pues les agradezco mucho, Irene, Ernesto, Sergio, por sus valiosas aportaciones. Y bueno, pues a nuestros amigos del Universal que nos siguieron a través de esta transmisión, los invitamos que el próximo jueves nos acompañen a una más, a un foro más de cartera, y también los invitamos a que continúen en nuestras distintas plataformas en el Universal. Muy buenas tardes. Gracias.